Nicaragua, la crisis social parece inmune al diálogo, pero según señala el periodista Wilfredo Miranda, eso se debe a que la represión sigue siendo una política de Estado que viene desde las esferas más altas. Hemos filtrado correos de Rosario Murillo, donde ella daba las órdenes de la represión. Hemos destapado una serie de cosas que vinieron sumando para el régimen y no le cayeron en gracia y no se vio una sin remedio que cerrar la redacción. Esta política de represión se estaría dando en todos los niveles y se incrementa cuando se tienen planificadas protestas, como el paro nacional convocado para este jueves. Los institutos públicos, a las escuelas públicas y a las universidades les amenazan que si mañana no van a clase los van a castigar con las notas. Entonces la represión es feroz en todos los términos, ¿no? La crisis en la hermana nación habría alcanzado uno de sus momentos más dramáticos con la muerte de un preso político, algo que desbarató el más reciente esfuerzo de diálogo. Entonces esto terminó de darle un argumento sólido a la Alianza Cívica, que es la oposición, de decir, nos levantamos por este argumento. Porque, o sea, antes sí. Si se levantaban, el gobierno iba a decir, mira, eso se levantan porque no quieren dialogar. Sí. Según señalan, la represión encuentra una de sus formas más brutales en el ataque contra periodistas y medios que abren espacio a opiniones o información que le desagradan al régimen de Daniel Ortega. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.